Unes 250 persones han participat en unes jornades organitzades per la Universitat de Manresa per tal de debatre i donar a conèixer alternatives per evitar lligar persones grans en l'àmbit assistencial. Amb el lema «Allibera el moviment per la dignitat de les persones», la jornada ha volgut posar sobre la taula alternatives a una de les pràctiques habituals en l'àmbit geriàtric, que passa per haver de lligar la gent gran, les anomenades contencions. I és que l'Estat espanyol és un dels països de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic que més utilitza la tècnica de lligar els ancians amb demència, ja sigui al llit, a la cadira de rodes o a una butaca. Així ho ha posat de relleu aquest dijous a Manresa la presidenta de la Fundació Cures Dignes, Anna Urrutia, en el marc de la jornada organitzada a Manresa. Es calcula que de mitjana es lliga un 25% dels ancians amb demència, mentre que a països com Alemanya o el Regne Unit aquesta xifra es redueix fins a un 5%. De media se dice que sujetamos en torno a un 25%, pero claro, yo no me atrevería a decirlo si realmente es un 25%, un 20%, un 30%. Estudios de hace muchos años hablan de que sujetamos en un 35-40%. Vale. Puede ser, puede ser. Yo creo que hoy en día está en menos la prevalencia de uso de sujeción. Ahora bien, en el perfil de paciente o de usuario susceptible de ser sujetado, yo creo que es altísimo. Bueno, en Cataluña, yo cuando empecé con la fundación fue de la comunidad, realmente tengo que decirlo, que de la que mejor me acogió, porque el movimiento de la fundación empieza prácticamente en Cataluña, y más incluso que en mi tierra. Y en este momento también sigue siendo, yo creo que es la comunidad que más comprometida está con ello. Urrutia creu que és un problema sistèmic, que cal posar-hi remei el més aviat possible, tot i que ha admès que l'abordatge no serà fàcil. A ver, sujetar es un problema, digamos, sistémico, en el sentido de que son muchísimos factores los que influyen en el exceso de uso de sujeción. Es un tema cultural y a partir de ahí, pues bueno, pues es un tema de equipos, de falta de formación, de procesos centrados en la organización en lugar de estar centrados en la persona que estamos cuidando. No tenemos herramientas que nos centren en la persona a la hora de trabajar y esto hace que, bueno, pues que nos encontremos en la situación que nos encontramos. Y claro, para poder superar todo eso, pues tenemos que vencer todas las barreras que nos han conducido a esto, ¿no? Toda esa problemática, superarla, superar esa barrera, y claro, requiere pues todo un camino que nos llevará tiempo. La jornada organitzada per la Universitat de Manresa també ha comptat amb tallers pràctics on els participants han pogut conèixer de prop pràctiques alternatives a la contenció.